Yo lo esperé, humanamente pensaba que estuviera donde estuviera mi hija detenida, ese niño me lo iban a traer. Le hice un ajuar, no llegó, pasaron los años. Así que yo después fui a la casa cuna a ver bebés, pero después empecé a ver chiquitos de 3 años en los jardines de infantes. Empecé a ver chicos en la escuela primaria, después en la secundaria, después en la universidad. Entonces yo me lo imaginaba, a cada edad me lo imaginaba distinto. Lo buscaba con los ojos, también con la acción, pero con los ojos. Y otra cosa que también me sacudía era cuando iba un chico caminando y otro decía, che, Guido, y era el nombre de mi nieto. Entonces yo lo miraba, a veces separado, chicos, y le he dicho, ¿te llamas Guido? Sí. ¿Cuántos años tenés? Y tengo tanto, 15. Ah, bueno, chau, chau, porque no tenía la edad de mi nieto. Y en algún momento hay una anécdota bastante divertida, estar con mi mujer mirando televisión y decirle, estaba Estela en la televisión, y decirle, qué loco, esta mujer quizás se muera sin abrazar a su nieto, ¿no? Y era yo. Mi nombre, hasta hace 4 meses atrás, era Ignacio Urban, fui criado con ese nombre. El nombre con el que me habían anotado era Mercedes Beatriz Landa, que Mercedes Beatriz era el mismo nombre de mi copiadora. Y yo me llamo Claudia Victoria Poblete Laxic. Laxic es la que yo y mi mamá. Yo crecí 25 años, o viví 25 años pensando que mi nombre era Mariano Falco. Mariano Falco es el nombre que me pusieron los apropiadores, los que decían que eran mis padres, pero no eran. Yo, Victoria, desaparecí a los 13 días de vida. Nosotros desaparecemos. Después tenés toda esta vida, todos estos años, que en algunos fueron 15, 20, 25, 30, hoy 35, 38. Toda esta vida con otro nombre, otra vida, otra historia. Fui criado en medio de una familia de militares. Mi apropiador, él era de gendarmería, el hermano también. Mi apropiadora, el hermano era de la Policía Federal. Cuando fui creciendo, no me generaban dudas sobre el tema de mi identidad por el trato que yo tenía con ellos y por la vinculación que había de que ellos permitían todo lo que yo quisiera hacer. Ellos buscaron hasta un parentesco de mi apropiadora con mi mamá y al mismo tiempo de mi apropiador con mi papá. Por el tema de las contexturas físicas, los rasgos, no me generaba un marco de duda de decir, bueno, él no es mi papá. Fui como un analfabeta de lo que fue la historia argentina, específicamente lo que fue la dictadura cívico-militar. Yo me acuerdo que tenía la profesora que tenía de historia, que eso fue en segundo año, yo tendría ahí 15 años, y me acuerdo que cuando ella toca el tema de lo que fue la dictadura, ella te agarraba y te decía solamente esto, 24 de marzo del 76, que es el golpe, te decía que era el golpe, no te contaba de que hubo desaparecidos, o sea, no sé, no se hablaba nada del tema. Como vi que ese tema se tocó muy por arriba, digo, bueno, yo, no pasa nada, yo llego a mi casa, lo voy a agarrar a mi papá y le voy a decir, ya que él es militar, le voy a preguntar qué era lo que había pasado ahí.
Entonces la agarré y dice, bueno, yo te voy a contar, como en la Argentina había muchos problemas y había que resocializar todo eso, una vez que logramos ese cometido, devolvimos la democracia, que vuelva el voto. Y así fue todo como él me lo explicó. Entonces, vos imaginate que la palabra de un padre para un hijo es sagrada. Entonces, ni siquiera le llegaba al punto de repreguntar o discutir. No éramos bebés que quedamos indefensos y que nos adoptaron para darnos un hogar. Todos teníamos un hogar y el Estado terrorista entendió que nosotros jamás podíamos ser nosotros mismos. En nuestro país, lo que hubo y se probó en la justicia fue un plan sistemático de apropiación de bebés, en el cual el Estado decidió que esos casi 500 bebés, hijos de militantes políticos, no podían crecer en sus verdaderas familias, digamos, nunca podían tener su verdadera identidad, porque ellos entendían que esa militancia que tenían nuestros padres, que era marxista, guevarista, era peligrosa para el objetivo que tenían como el ideal de familia argentina, cristiana, occidental. Entonces había que eliminar a nuestros padres y había que protegernos a nosotros de que seamos nosotros mismos. En esa lógica me apropian, me inscriben como María Sol Tetzlaff Eduartes, hija de un coronel del ejército, el coronel Germán Tetzlaff, jefe del grupo de tareas de un centro clandestino que era el Vesubio, y además el responsable directo del operativo en el cual nosotros desaparecemos. A veces tenemos ese amor con el padre. Desde que tuve uso de razón, lo escuché a él, digamos, en los cuarteles. Siempre era el jefe, siempre en esa formación, en esa lógica, yo entendía que mi papá salvaba a la patria todos los días. Tenía ese concepto de que, lo digo siempre, a Dios. Nosotros nos criamos con Dios, patria y hogar, ¿no? Para mí, en mi cadena de valores y de héroes, era Dios, San Martín, que es nuestro héroe, y mi papá. Y entendía que él era bueno y todo lo demás era malo. Crecí toda mi vida, hasta la verdad, con Germán en los cuarteles y escuchando estas teorías en las cuales entendía que valía la pena, que era necesario que hubieran hecho desaparecer esa generación para que la Argentina pueda ser un país de bien. Con esa lógica me crié hasta los 25 años, odiando profundamente a las abuelas y a las madres, a los hijos, entendiendo que la subversión, la política, era todo malo, todo como una mala palabra, y que además no tenía nada que ver con mi vida. Yo me entero que soy hija de personas desaparecidas en el juzgado, porque ni siquiera sabía que era adoptada. A los 25 años me enteré que mi nombre era Juan Cavandini. Por tanto, yo viví los primeros 25 años de mi vida con una identidad falsa, con una familia que me robó, una familia vinculada a la dictadura, que me robó de los brazos de mi mamá. Falco es el apellido del que decía ser mi padre, que era un miembro de los servicios de inteligencia de la Policía Federal. Él era un hombre violento, perverso, es decir, una persona golpeadora, una persona que ejercía además violencia psicológica. Yo era una persona infeliz, angustiada, con complejidades, porque, es decir, por adentro mío, de alguna manera, yo sentía algo extraño, hasta que llegó el momento
de que esas dudas, esa incertidumbre que yo tenía, empezaron a acrecentarse, incrementarse. Abuelas de Plaza de Mayo tenía en aquel momento, y sigue teniendo, una gran campaña publicitaria acerca de si que algún joven tiene dudas sobre su identidad, que salde, que evacúe esa duda, acercándose a Abuelas de Plaza de Mayo para ver si es un hijo o no es un hijo. Soy una persona de clase media, era docente, estaba en la escuela, en esos momentos era directora, cuando me hablan por teléfono avisándome que se habían llevado a mi único hijo y a mi nuera, de 8 meses y medio de embarazo. Quiere decir que el nieto mío tiene que haber nacido a fines de octubre o primeros días de noviembre del 76. Sabemos que Martín nació, en algún lado está, y si él tiene dudas sobre su identidad, que incitarlo a que se presente, a que acuda donde corresponda. Jorge era mi único hijo, es decir, el hijo querido, deseado, mimado, y era todo para mí. A ellos se los llevaron encapuchados, esposados. Mi primer nieta tenía 3 años y cuando se los llevan a Jorge y Estela, queda solita durmiendo en la cuna. Pasó el tiempo y no sabía qué hacer, pensando que esto iba a ser momentáneo, 2-3 días que le tomarían declaración. Te advierto que yo no tenía la menor idea de que existieran desaparecidos. Así que no sabía cómo actuar. Bueno, inmediatamente me la traje a Virginia. Seguí con mi cargo de directora de escuela y pasado 2 meses más o menos se me presenta una madre que estaba en las mismas condiciones que yo, le habían llevado al único hijo, había quedado la nieta, para invitarme a ir a Plaza de Mayo. Fui un jueves y no dejé de ir nunca más, porque en esa plaza había otras madres en la misma situación que yo. Y la madre que me recibió fue Azucena Villaflor, que fue la que nucleó a todas las madres en un primer momento. Nació la idea entre madres, en ese momento éramos todas madres, de usar los pañales de los hijos como distintivo. Entonces, nos poníamos el pañal en la cabeza y lo anudábamos acá. Mucho tiempo después, ya en democracia, recibe la CONADEP un anónimo de un militar arrepentido. En este anónimo cuenta que tanto Jorge como Estela están enterrados en la estancia La Armonía, sede del Regimiento 7 de Infantería en Arana. La sacaron de la celda, la llevaron a otro lugar. Tuvo familia esposada y tabicada con la capucha puesta. Estuvo con el nene 3 días y se guardó el cordón umbilical. Cuando vuelve a la celda, se pone a gritar y a llorar porque no le trajeron el bebé con ella. Ellos le iban a llamar Martín. No será Martín, tendrá cualquier otro nombre. En Marina, Ejército y Aeronáutica había familias que no eran fértiles esperando que nacieran estos chiquitos para que se los entregaran. Incluso visitaban las cárceles, las mujeres, la ESMA sobre todo,
a mirar a las embarazadas y pensar qué hijo podrían tener, si sería rubio, de ojos celestes, o morocho, según lo que, o nenas, cuáles, si sabrís, si tenían nenas o tenían varones, a elegir qué era lo que quisieran. Les comento que la búsqueda de los nietos se hace a nivel país. En general calculamos 500 nietos que eran los que buscábamos. Hemos recuperado 115. Esperamos recuperar algo más de 350 que en algún lado están. Conocer tu identidad es un derecho. Ustedes no pueden tener un nombre que no sea el que les corresponde. Tienen que tener su apellido, el que les dio el padre, que les dio la vida, el padre biológico, no un apellido inventado por otra persona. Yo, como toda una generación, fuimos adolescentes en la década del 90. La educación cívica que recibíamos en ese momento en la escuela secundaria dejaba fuera la temática de la dictadura, quizás por pronta, quizás una decisión educativa propia para olvidar o para tratar de no poner en relevancia estos temas. Pero la cuestión es que eso no se habló. Y a partir de enterarme, empecé a sentir que esa situación en algún momento podía llegar a haberme tocado. No de esta manera, pero sí de ser un partícipe de esa historia por haber nacido en esa época. A partir de eso, bueno, empezó una relación mía con los derechos humanos y con abuelas, pero siempre tangencialmente a partir de mi labor como músico. Si me solicitaban para participar en algo, lo hacía. Tocaba siempre en los 24 de marzo, el Día de la Memoria. Siempre tuve una relación, sin saber que esa historia me iba a tocar tan de cerca, ¿no? Ahora, bueno, ahora tiene otro significado todo eso. Bueno, la dictadura cívico-militar usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. A mí me encuentra siendo directora de una escuela primaria en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Tanto Laura, la mayor de mis hijas, como Claudia se habían casado muy jovencitas, a los 18 años, y entonces tenían una vida independiente. Mis dos hijas eran militantes, opositoras. Nosotros escuchamos la voz de nuestras hijas, sobre todo mi marido, que era una persona que tenía conceptos políticos más claros que yo. Yo era más burguesa, y a mí Laura me llamaba por teléfono a la escuela con un nombre falso y me escribía cartas que las mandaba no a mi dirección, sino a otra dirección. Llegaban a mi casa. La última carta, 16 de noviembre del 77, y después nunca más. Ahí nos dimos cuenta que había sido secuestrada. Pude hablar con un militar de alta graduación porque yo era amiga, compañera docente de su hermana, el general Vignone, que después fue el último presidente de facto. Le conté lo que, que quería recuperar a Laura, que no la maten, que si había cometido un delito para ustedes, le dije, júzguenla y condenenla, que la vamos a esperar. No, se volvió loco, estaba muy loco, con un arma sobre el escritorio. Y me dice, usted me dice eso, señora, pero no ve. Dice, si uno los pone en una cárcel, se fortalecen en sus convicciones. Acá hay que hacerlo, hay que matarlos. Bueno, yo de ahí me fui destruida pensando que ella estaba muerta, pero Laura estaba viva. Laura estaba en un lugar secuestrada. Estaba embarazada de 6 meses, así que allí recién yo empiezo a buscar a mi nieto. Me encontré con un grupo de señoras que ya habían caminado algo, que estaban un poco organizadas,
con las de Buenos Aires y empecé a venir, ir y volver con ellas, que son las abuelas con las que estoy hoy todavía, después de 37 años. Acá los cargos los tenemos repartidos, pero no nos importan. Ahora cada vez somos menos porque hay muchas abuelas con enfermas y con muchos años también. Yo también tengo años, pero bueno, estoy un poco más mejor. Mi hijo empezó a militar en Chile y se vino a Argentina por el accidente que tuvo de trenes, que el tren le cortó sus dos piernas. Se interna en un instituto de rehabilitación y ahí empieza a hacerse su tratamiento para ponerse piernas ortopédicas. Y bueno, ahí empieza a militar de vuelta en otro grupo que se llama Montoneros. Y formó él el grupo de lisiados peronistas, con el que luchó para que hubiera una ley que le diera trabajo a las personas con discapacidad. Se la llevaron en la noche, más o menos a la 1 de la mañana. Una de las vecinas me dijo: señora, anoche vinieron los militares y los policías y se llevaron a su nuera ya con la nenita. Y cargaron en el camión todas las cositas que tenían. Y entonces le digo yo: ¿y dónde los habrán llevado? Y ahí caí en la cuenta de que mi hijo, como era militante político, seguramente se lo habían llevado por eso. Así que bueno, a mi hijo se lo habían llevado en el día. Lo que me permitió a mí el tener a mi hija, digamos, mi hija lo que me trae a mí es como la magnitud de lo que realmente pasó, ¿no? O sea, yo ni tan al principio, como en general, yo creo que mi salto puntual es a los 8 meses de ella, que es el momento en el que a mí me separan de mi mamá. Entonces, al tenerla a ella, yo lo que veo es lo que significa tener un hijo y lo que uno siente por un hijo y lo que significaría para mí que me la saquen a ella, que la arranquen de mis brazos y que se la lleven. Y lo pienso que lo que significaría para mi familia, que de golpe ya un día no esté. ¿Y cómo no vas a mover cielo y tierra para buscarla? ¿A quién le cabe en la cabeza? Mi consuegra me dice: ¿y ahora qué hacemos? Y entonces le digo yo: ¿por qué no vamos? Había un lugar que se llamaba la Liga Argentina por el Hombre. Entonces nos fuimos ahí. Y ahí nos hicieron hacer unas cartas para llevarlas al Ministerio de Justicia. Toda la gente hacía cola para hacer esas cartas en el Ministerio de Justicia para entregarlas. Esas cartas nunca tuvieron respuesta. Mi consuegra se fue a su casa y se encerró y no quiso saber más nada. Al poquito tiempo viene mi consuegro y me dice que mi consuegra se había suicidado. Y que se había encerrado en la cocina, había abierto todas las llaves del gas y se había quedado ahí, se había suicidado. Entonces dije yo: bueno, yo voy a buscar. Yo dije: yo nunca voy a dejar de buscar hasta que encuentre a mi nieta y los encuentre a ellos, porque yo pensaba encontrarlo a los tres. Pero fueron pasando los años y no fue así. Pero en ese tiempo me acerqué a la Plaza de Mayo, me junté con las madres. Una de las madres me tomó de la mano, me dijo que me metiera en la ronda. Empecé a caminar con las madres y hacía todo muy escondida. Me ponía un pañuelito acá, escondidita, que no me vieran porque tenía miedo a que me vieran del trabajo. Pero yo iba todos los jueves a la plaza. Las abuelas fueron las que empezaron el trabajo de búsqueda y yo hacía todo lo que podía, acompañando como podía, hasta el día que llegó el encuentro con mi nieta. Bueno, ahí me apropió un teniente coronel del ejército con una mujer, que eran los dos muy mayores. Cuando llega mi adolescencia es que empiezo a tener alguna
duda de ser hija biológica de ellos por la edad que tenían. Eran personas muy grandes para ser padres biológicos míos. Cuando pregunté de más chicas por qué no había fotos mías en la panza de mi mamá, por qué era, se las robaron, siempre fueron evasivas, digamos. Llegada mi adolescencia, yo dejo de hacer preguntas, como que empiezo a decir, bueno, esto está ahí, pero yo seguía para adelante. Después en el 2000, cuando a mí me, en el 99, a mediados del 99, cuando a mí me llega la citación del juez para pedirme que vaya, fue medio de la nada. Yo vivía con ellos, me llega a mi casa, a la casa donde yo vivía, y ese fue el primer momento donde ellos se sientan conmigo como para decirme esto que pasaba, digamos. Hay sospechas, esta gente quiere, como que quieren, o sea, ellos no me dicen la verdad, pero tampoco me defienden, o sea, no me dicen vos sos hija nuestra, quédate tranquila, no. Pero sí me dicen esto, estos van a querer convencerte para que vos te hagas el examen, porque después inventan el resultado, porque quieren, nos persiguen a nosotros, como que de ese lado me la encaran. Pero yo tenía que ir al juzgado, o sea, no había otra. Fui, cuando voy, el juez me dice esto, que había una duda sobre mi filiación, que me tenía que hacer el examen de ADN. Yo en ese momento le digo que no quiero. Él me explica y me dice que, bueno, que yo era la prueba, que la manera que había de comprobar esto era yo, digamos, yo misma poniendo mi sangre. Y bueno, yo finalmente accedí. Me costaba porque no entendía nada. O sea, no, de golpe yo estaba todo feliz de festejo y a mí el mundo se me había venido abajo. Yo me había criado con una familia de un teniente coronel militar. A mí me habían enseñado que todo lo que las abuelas decían era mentira. Yo fui al despacho de ese juez preparada para no creerle. O sea, yo estaba convencida de que lo que me iban a decir a mí ahí. Pero arriba de la pila de examen de ADN, el juez tenía una foto mía de cuando yo tenía 8 meses, poquito tiempo antes de que me secuestraran. Y yo la vi esa foto y me reconocí. Entonces, a mí en ese momento el mundo se me hizo. Entonces, no. No sabía, o sea, no sabía claro. Para dónde correr, digo. O sea, no, claro. Fue un momento donde no. Fue un momento muy difícil de la vida de las dos. A mis apropiadores ese día los llevan presos, con lo cual cuando yo vuelvo a mi casa no los veo de nuevo, o sea, vuelvo sola. Y yo estuve 6 meses sola ahí. Ellos estuvieron presos en una cárcel militar en Campo de Mayo y yo quedo sola en mi casa. Yo creo que sin esos 6 meses sola, no sé si hubiera podido hacer. Si hubiera vuelto y yo hubiera estado ahí, creo que por ahí hubiera vuelto a enganchar mi vida como era y seguir para adelante. Pero al ellos no estar, ahí me permite como esta cosa de, bueno, ¿y ahora? Más allá de conocer la identidad y de aceptar, porque yo en el momento que reconozco esa foto, me reconozco Claudia, digamos, y logro como. Pero de ahí a romper toda la historia que yo tenía armada. Las relaciones de afecto que tenía con mis apropiadores. Los vi en los tribunales. Yo creo que todo se paga. Los que somos creyentes pensamos que todo se paga en esta vida. Mi hija más grande tiene 6 años y creo que con el nacimiento de ella es el momento donde yo logro finalmente como liberarme de todo el tema de la culpa y de la cosa que me traía. Yo a mi nieta no la quiero hacer sufrir. Yo no quiero que ella sufra, no quiero que le duela nada. Por eso no le hago preguntas, por eso no la molesto en ese sentido. Yo le doy amor nada más, porque la amo y amo a sus hijos y estoy viendo en ella parte de mi hijo y parte de mi nuera. Y duele de dueño a dueño. Yo soy la abuela más feliz del mundo. O sea, me pueden pasar 1000 cosas, pero yo me resbala ahora. Porque la tengo a ella, tengo a los niños. Pude festejar mi primer cumpleaños en la fecha real. O sea, cosas que parecen no significar nada, pero que importan un montón. Y yo empecé a hacer esto, a pedir a la gente que me conocía que me cambiara la forma de llamar. O sea, mis compañeros de facultad. Todo. Hice todos los trámites habido y por haber para no figurar en ningún lado como Mercedes Landa para obtener mi nombre. Y en segundo lugar. Y me fui a la oficina del director con el papel de a pedir que en mi título dijera Claudia Victoria Poblete. Como que para mí todos esos pasos así de lo formal me ayudaron. No, yo no bailo, espérate. Para mí recuperar la identidad con todo el camino
es así una cosa sanadora y liberadora. O sea, yo lo miro hoy y digo, no, o sea, con lo difícil que fue y que es, no lo cambio por nada. Porque la vida que yo hubiera llevado de otra manera era una vida no propia. Si las abuelas no hubieran salido a buscarnos a nosotros, si Néstor Kirchner como presidente no hubiera hecho esa reforma judicial que hizo, sinceramente yo hoy no... Creo que hoy no estaría acá como Pedro Sandoval, sino estaría acá hablando, viviendo la vida como Alejandro Rey, que fue el nombre que me pusieron mis apropiadores. Víctor Enrique Rey fue mi apropiador, que era de gendarmería. Y recién en el año 2004 es cuando él queda detenido. Recién ahí, cuando él queda detenido, es cuando la justicia viene a golpearme a mí la puerta a decirme de que yo podía ser hijo de desaparecidos. Lo que a mí me pasaba en ese entonces era no comprender realmente todo lo que estaba sucediendo y no poder interpretar realmente lo que la justicia me quería decir. Imagínate que uno siempre se aferra a lo conocido y no se anima a veces de dar ese paso de ir a ver lo desconocido, a ver qué es lo que pasa. Y a mí me pasaba eso. Prefería mucho más estar con mi apropiador, que era lo que yo conocía, que ir a ver qué era lo que estaba por venir, que era esto, ¿no? Era encontrarme a mí mismo y encontrarme con toda mi familia. Tenía mucho miedo a esa situación. Un prosecretario de la jueza que estaba a cargo de mi caso me ofrece para hacerme un análisis de sangre, pero yo la verdad que en ese entonces no quería saber nada. Lo que hacen para los casos como el mío, de no animarte a dar tu sangre, van a hacerte a tu casa un allanamiento para poder sacar objetos de uno o prendas de uno para poder encontrar o en una remera o en el cepillo de dientes o en un peine muestras de ADN de uno para poder cogetarlo con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es ahí donde se hace el estudio de ADN. Y conmigo hicieron eso. Y ahí fue donde, tiempo después, me pudieron decir que yo era hijo desaparecido. Cuando fue ese juicio sobre mi apropiador, me acuerdo que me entero que existía este parque de la memoria y es ahí donde uno empieza como a autopreguntarse las cosas. Y me acuerdo que cuando di esa vuelta allá en la esquina, que es cuando arranca el muro donde están los nombres de todos los compañeros, y medio como que empecé como a buscar el nombre de mis padres y de mis tíos que también están desaparecidos. Y es como que uno tuve como una cierta tranquilidad al encontrar el nombre de ellos y fue muy importante para dar esos inicios, esos primeros, como cuando un bebé empieza a gatear antes de caminar. Yo a los 26 años es como que empecé de vuelta a gatear y después del juicio ya ahí puedo decir que ya estaba caminando y empecé a comprender un montón de cosas y empecé a reencontrarme de vuelta a mí mismo, ¿no? Y a partir de ahí es como que se acercó una compañera de mi mamá y mi papá, que ella estuvo detenida en lo que fue en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, en lo que es la ex ESMA ahora. Y en ese juicio, ella declara de que había visto a mi mamá dar a luz ahí. No sabe que lo que un centro clandestino es un lugar de... fue un lugar de tortura y de exterminio. Y estoy eternamente agradecido a mi mamá, por ejemplo, que haya resistido ese lugar y poderme dar a luz a mí. Mi mamá se llamaba Liliana Clelia Fontana. Ella cuando la secuestra tenía 20 años. Tenía un embarazo de 2 meses y medio que me llevaba a mí. Perdón.
antes que surja toda esta explosión sobre mi identidad, yo no sabía lo que era una madre o una abuela de Plaza de Mayo, no tenía idea de lo que era un desaparecido. Yo siempre, cuando escuchaba la palabra desaparecer, era que un objeto se podía perder, pero jamás se me ocurría en la cabeza que se hablaba de la desaparición física de mis padres y al mismo tiempo, por muchos años, de mi propia desaparición. Así que fue muy fuerte eso y el juicio fue como que me sacó la última venda, que fue de los ojos, que fue ver realmente lo que era mi apropiador. Entonces, cuando finalizó el juicio, yo lo fui a ver a él. Lo fui a ver a la prisión que estaba en Marcos Paz. Él entró a los gritos diciendo: por tu culpa yo estoy acá. Y cuando se para delante mío, se calla. Entonces yo lo agarré, lo miré y le dije: no sabía que nacer era un delito. Pensé que lo que vos hiciste era un delito. Se queda mirándome, se queda duro, perplejo. Me lo quedo mirando, veo que no va a decir más nada. Me doy vuelta y me empiezo a ir. Y cuando me empiezo a ir, me vuelvo a gritar: por tu culpa yo estoy acá. Y entonces ahí, cuando me voy, me doy cuenta de que era una persona que nunca iba a cambiar, que había mucha maldad dentro de sí, y tomé la decisión de no verlo nunca más. Yo aparecí en el 2000 y recién en el 2007, fines del 2007, 7 años después, empecé a presentarme como Victoria, porque no podía entender que realmente mis papás eran Toti, Hilda, que son Roque Montenegro, Hilda Torres, mis verdaderos padres, y no podía correr la imagen de Teslaf y de Mari como padres. Digamos, toda esa gran estructura en la que me criaron y me formaron, me costó, es muy difícil que uno pueda apropiarse de su identidad. Yo senté precedente para que no me saquen sangre, porque entendía por qué en vos está, en tu sangre está la condena, la prueba que va a condenar a las personas que vos hasta ese momento más querés en la vida, que es la gente que entendés, tu familia. Y cuando me notifican, todo eso yo lo tenía en las venas. Entonces sentía mucha vergüenza y mucho miedo de que mi papá, que era mi héroe, mi vida, dejara de quererme porque yo era genéticamente subversiva. Después pude saber que él ya sabía quién era yo, que ya sabía quiénes eran mis papás, que él fue el jefe del operativo donde nosotros desaparecemos. Siempre lo decimos como que uno tuviera que parirse a uno mismo de nuevo, porque vos tenés que nacer a una vida que siempre fue tuya, pero que nunca tuviste. Y tenés que hacerlo con la realidad que te tocó. Hoy, a la distancia, 14 años del proceso, que sigo haciendo, porque lo bueno es que puedo decir mi nombre. Yo sé que me llamo Victoria, como muchas hijas, porque nuestros papás decían que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Las razones por las cuales yo me acerco a abuelas tienen que ver con la edad que yo tengo, que es la misma edad de los nietos que las abuelas estaban buscando. Fui a hacerme el análisis de sangre, de ADN, y resulta que en enero del año 2004 me llaman por teléfono y me dicen: bueno, tenés que venir. Y cuando me acerqué, tenían el informe genético y que decía que yo era hijo de Alicia, que era hijo de Damián y que me habían puesto Juan y que mi apellido era Cabandier. La justicia determinó que el hombre era responsable de mi apropiación, de mi robo. Hubo un juicio que duró como 4 o 5 años y la justicia decidió que él tenía que cumplir una pena de 17 años de prisión. Entonces, esta persona hoy está en la cárcel. Yo me puse contento, feliz de saber que tenía papás que me amaban, que lucharon. Me puse feliz de saber
que encontraba yo mi identidad verdadera. No hay nada más lindo que saber la verdad. Y lo que realmente hace libre a una persona es conocer la verdad. Si yo no conozco mi verdad, no soy libre. ¿Cómo no dedicar la vida entera a reparar esta historia que nos tocó a todos, aunque algunos dicen a mí no me tocó, decían? ¿Cómo no dejar la vida en esto para encontrar respuestas a tantas preguntas? Saber dónde están las 30.000 personas que se están buscando bajo tierra o en el mar. ¿Cómo no buscar esos hijos de ellos que son los desaparecidos vivos? Están creciendo. Y dedicar todo, cada minuto de la vida, eso no es una cosa heroica, es una necesidad de amor de madre. No podríamos, yo creo, dejar de hacerlo. Y ahora no pudo envejecer. Su cara es estática y será siempre la misma. Qué injusticia, ¿no? ¿Se puede vivir sin hacer nada con esas injusticias? Viendo la figura de Estela por televisión o encontrándola en alguna nota o viéndola en algún lugar, siempre pensaba, bueno, qué lucha ejemplar la de esta mujer. Laura mandó decir que esperaba para junio su bebé, que yo lo buscara en la casa cuna de La Plata, donde están los bebés abandonados, y le pusiera, si era un varón, el nombre de su papá, Guido. Fui observando chicos que podían parecerse a Laura. Bueno, yo dije claramente que no quería morirme sin abrazarlo. Me crié hasta los 36 años, hasta el día de mi cumpleaños, que me llegó la confirmación por parte de una persona que sabía de que yo era adoptado. Y a partir de eso empezó una investigación, a partir de abuelas, de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Y muy rápidamente se llegó a esclarecer mi origen. Y bueno, finalmente descubrí que soy el hijo biológico de Laura Garlotto y Gualmir Montoya. Mi madre fue asesinada, igual que mi padre, que eran activistas montoneros, militantes políticos, secuestrados, torturados y muertos posteriormente por el régimen militar. Cuando detienen a mi madre, en ese momento ella estaba embarazada de mí. Primero matan a mi padre, ella da luz, luego la matan, y yo fui criado por un matrimonio en el centro de la provincia de Buenos Aires, ignorando ellos mi origen. Le habían dicho que había una mujer que no quería tenerlo, ellos no podían tener hijos, así que me llevaron a ese campo y me crié. Yo ni los condeno ni los absuelvo. Yo no los conozco ni los quiero conocer. Más adelante la justicia va a decir. Yo lo que sé es que tengo que ocuparme de mi nieto. Esta gente para mí no... Sin querer me quitaron un nieto. Él siente amor por sus, los que lo criaron, porque es gente de campo, muy humildes,
que el patrón les trajo un niño. En el campo esta gente va a ser juzgada, seguramente, porque la justicia actúa igual, porque hay un delito. Pero seguramente no creo que vaya a haber una condena o una condena muy fuerte, porque son víctimas. Entonces ahora él está incorporando su verdadera historia y la otra quedará ahí en sus tiempos, porque nosotros nunca vamos a interferir ni cuestionar nada de lo que él haga, porque es suya la historia, es la víctima él, y no le podemos decir a quién tiene que querer, a quién no tiene que querer. Él los va a querer, no fueron malos, él dice que fue feliz, y eso no se borra. Después tomará la historia verdadera y él crecerá libre, porque sabe quién es. Me encuentro ya con mi historia, a su vez, bastante desarrollada. Por esa razón me siento Ignacio, pero también sentía que también era Guido, ¿no? Entonces en el documento futuro figurará, cuando se haga el cambio, Ignacio Guido Montoya por el apellido de mi padre, Carlotto por el apellido de mi madre. No pienso que pretender que mi nieto me cuide, sino hacerle sentirme con la tarea cumplida, que encontré al nieto, al hijo de mi hijo y al hermano de mi nieta. Buscando al nieto, perdí la nieta. Que para mí fue lo que me mantuvo con fuerzas tanto tiempo. Virginia fue una luz durante toda su vida. Te puedo decir que me regaló 35 años de su vida. Me regaló porque fueron un regalo. La muerte de mi nieta me golpeó muchísimo. Fue una consecuencia de la persona que estuvo en cautiverio con su madre. Vive en Australia y se vino a la Argentina y se hospedó un mes en la casa de Virginia. Y la acariciaba y le decía que haga de cuenta que era la madre que la acariciaba, porque había sido la última persona que había estado con la madre. La destruyó totalmente y entró en una depresión tan, tan grande que incluso estuvo con psiquiatras, medicada. Me decía, abuela, no estoy bien. Abuela, yo no estoy bien. Tengo miedo. Y no lo supe ver. Y cuando me decía, no estoy bien, yo le hacía, enumeraba todo lo que tenía que agradecerle a la vida. Pero no. Me decía, tengo miedo. Y no me di cuenta. Y bueno, se fue a Mar del Plata, un departamento que tenemos nosotros, y se tiró del piso 22. Cuando se llevaron a mi único hijo, me hice la promesa de buscar a ese nieto, pero con la pérdida de la nieta, me hice la obligación de buscar a su hermano. Sería lo único objetivo que tengo ahora. Estoy solita, tengo sobrinos, pero bueno, cada uno tiene su vida, pero vivo sola. Yo me dedico a difundir la búsqueda de Martín muy activamente, dentro de las posibilidades de la edad que tengo. Voy a charlas a escuelas, muchas, todas las que puedo, no, nunca dije que no. Cuando se llevaron a mi hijo y se formó la institución Abuelas, yo me hice el juramento a mí misma,
hasta que no encuentre a mi nieto voy a seguir. Y después, con lo que ocurrió con mi nieta, reavivé ese juramento yo misma, diciendo, lo voy a seguir buscando porque es algo que le debo, que me siento en deuda. Pasaron 38 años. Yo no estoy buscando a un chico como ustedes, estoy buscando un hombre. Un hombre de 38 años tiene que tener Martín hoy. Puede estar casado, puede tener hijos. Esos hijos tienen un nombre que no es el de él. Martín, mi nieto, es Martín Ogando, y quién sabe cómo se estará llamando. Y los hijos también tendrán otro nombre en vez de ser mis nietos, mis bisnietos. ¿Entienden que la identidad es lo que se le exige?